Es un gusto darles la bienvenida a este primer ciclo de entrevistas, Palabra en Movimiento, en el cual tendremos la oportunidad de escuchar y dialogar con personalidades de la literatura en México. El día de hoy tengo el privilegio, el gusto personal de presentarles a una de las voces más destacadas de nuestra época, una de las poetas más relevantes de su generación, Elisa Díaz Castelo. Ella es poeta y traductora mexicana. Con el apoyo de las becas Fulbright, Comexus y Goldwater, cursó la maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Obtuvo el primer lugar en el Premio Internacional de Poesía en 2016, el segundo lugar del Premio Literal Laté en 2015 y también ha sido ganadora del Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal en el año 2017, del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria en el 2019 y del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en el año 2020. Poemas suyos en español aparecen en la revista Letras Libres, en Hispamérica, revista de la universidad, en Tierra Adentro, este país, y periódico de poesía, entre otras publicaciones editoriales. También su poesía ha sido incluida en 3 antologías nacionales e internacionales de mucho prestigio. Es autora de Principia, editado por Tierra Adentro en el año 2018 y posteriormente reeditado por Ediciones Liliputienses en el año 2020 y recientemente publicó el libro El Reino de lo No Lineal. Con ustedes, Elisa Díaz Castelo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Hola Pepe, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el espacio virtual de Tuxtla y platicar contigo también. Qué gusto saludarte. Ya por fin tenemos el privilegio de estar compartiendo este espacio, por lo menos digital. Esperemos que cuando termine toda la pandemia se puedan volver a hacer recitales presenciales, charlas, conferencias y todo lo que sea posible. Platícanos un poquito, Elisa, aunque pues eres bastante joven, pero ya con una trayectoria pues bastante relevante. Cuéntanos un poquito cómo se da tu inicio en la literatura, cómo fue tu infancia, si hubo algo así como un descubrimiento de una vocación. Platícanos un poco de esos primeros años. Sí, creo que yo comencé a escribir, bueno, me empezó a interesar la poesía desde que era muy joven, en realidad. Recuerdo la primera vez que leí un poema, que fue, por supuesto, en un salón de clases, en unas fotocopias que nos entregó la maestra, y me acuerdo que me obsesioné tanto con ese poema, que era el poema Annabel Lee, de Edgar Allan Poe, que lo leía una y otra vez hasta que la fotocopia se arrugó y se desintegró. Más adelante empecé a escribir poemas, o lo que yo pensaba que eran poemas en mi diario, pero yo creo que, bueno, los poemas que uno escribe en esa época, a lo mejor es que nadie nunca los vea ni los lea, y por suerte nadie nunca ha visto esos poemas. Y hasta muchos años después me sentí con la confianza suficiente de comenzar a mostrar lo que escribía. Yo creo que tiene que ver que estudié letras inglesas y cuando uno está expuesto a poetas de esos calibres, una piensa que no tiene nada que decir o nada que agregar, y creo que es también una apuesta muy valiente comenzar a mostrar la propia obra. Y yo comencé un poco tarde, como a los 24, y ya cuando solicité a la maestría, pues ya estaba más segura de que quería seguir ese camino. Entonces, pues esos fueron mis inicios en la escritura. ¿Y cómo se da la elección de estudiar letras inglesas, por una parte y por otra? ¿Fue fácil, fue difícil ir avanzando en este mundo de la literatura? Sobre todo, pues, siendo mujer, siendo tan joven. Bueno, yo decidí estudiar literatura inglesa porque en realidad a mí me interesaba mucho la mitología. Yo quería estudiar mitología, pero no existe una carrera de mitología como tal. Y por alguna razón, bueno, siempre me gustó muchísimo la literatura y dije, bueno, puedo comenzar con literatura y luego me voy hacia la mitología, cosa que nunca hice, pero por eso solicité, bueno, a la carrera de letras inglesas.
Y con respecto a la segunda pregunta, yo he tenido una muy buena experiencia, una experiencia privilegiada, ¿no? En mi ingreso a escribir en el mundo literario mexicano. En parte creo que se debe a que hoy en día es un poco más sencillo para las mujeres comenzar a escribir de forma profesional, como ya no está tan atravesada la figura de la mujer poeta por todos los conceptos que están atados al término poetisa, por ejemplo. Y creo que eso me ha permitido un acercamiento mucho más llano y directo al mundo de la poesía, sin esos filtros que antes se le ponían, estos títulos que se les ponía a las mujeres poetas en el pasado. Que casi siempre eran etiquetas o distinciones que no ayudaban mucho, no impulsaban mucho a la creación literaria, ¿no? Por parte de las mujeres. Por fortuna, pues creo que vamos avanzando, aunque sea muy lentamente, en ese sentido. ¿Cuáles eran tus lecturas habituales? Bueno, además de Edgar Allan Poe en aquel entonces, ¿y hay algunas que conservas? ¿Hay lecturas a las que siempre vuelves? Sí, bueno, yo en la adolescencia leí muchísimo a T.S. Eliot, como que quizá también tuvo que ver en mi decisión por estudiar letras inglesas, porque era muy, muy, una lectora muy asidua, especialmente de los cuatro cuartetos. Y sí es una lectura que conservo, que incluso hoy, si bien mi poética es muy distinta quizá a la de T.S. Eliot, sí es una de mis lecturas de cabecera, definitivamente. También en esa, un poco después, descubrí a César Vallejo, que también él sigue siendo totalmente, absolutamente central en mi forma de entender la poesía. César Vallejo, más adelante también Szymborska, Wisława Szymborska, esta premio Nobel polaca, que admiro muchísimo porque admiro la sencillez de sus poemas y la inteligencia que está canalizada en el humor, como utiliza el humor como una herramienta para pensar, y eso me parece admirable y muy único. Entonces ella también es una de mis escritoras de cabecera. Durante el final de mi adolescencia también leí mucho a Max Rojas y más adelante a Abigail Bojórquez también. Son otros dos poetas importantes para mí. Abigail Bojórquez de Sonora, ¿no? Del norte. Sí, que también es un poeta pues de la disidencia en algún otro sentido. Ahorita que mencionas la cuestión del humor, ¿no? Como una forma de pensar y de escribir, no es tan común. Muchas veces se tiene la idea del poeta como alguien solemne, sobre todo en México, ¿no? Por una parte. Y por otra también, a veces la posición crítica de algunos escritores no es muy bien vista, aunque por ejemplo justamente Eliot o Ezra Pound son críticos de su época y de la modernidad. En ese sentido, ¿tú qué opinas? ¿Es importante tener una postura crítica en la literatura? Es que siento que hay de todo, ¿no? Como que creo que hay muy buenos poetas que tal vez no están formados como críticos, y sin embargo eso no afectó en absoluto su desempeño como poetas. Y también están estos ejemplos como Ezra Pound o T.S. Eliot, que son poetas que están muy atravesados por una conciencia muy aguda de la tradición y una aproximación muy académica a ciertas cosas. Y siento que de los dos hay grandes ejemplos de poetas. Entonces, no siento que sea una condición necesaria, pero a veces puede ayudar, sin duda. Y ya hablando justamente de este trabajo de reflexión, a veces tal vez no tan crítico, pero sí de análisis y de comentario, tú has publicado pues bastantes ensayos, algunos que has compartido generosamente en redes. ¿Cómo se da en ti la escritura de los ensayos? No sé si gustas compartir alguno. Bueno, pues la escritura de los ensayos creo que fue secundaria a mi escritura de poesía, al menos el ensayo creativo. Yo estaba acostumbrada a escribir ensayo académico en la facultad, y después de que comencé a escribir poesía y a publicarla, me pidieron que escribiera algún ensayo, y es en general he escrito ensayos más porque me los piden, y justo eso me ha hecho descubrir un gran gusto por el ensayo y tengo un gran deseo por explorar más ese género literario, aunque en realidad creo que el inicio fue la poesía.
y no tengo ahora a la mano justamente ninguno de los ensayos, lamentablemente. Muy bien, ya habrá oportunidad. Y además que, pues, por fortuna se pueden consultar a través de internet, ¿no? En las versiones digitales de algunas En revistas. periódico. Sí, en periódico de poesía. Ajá, en periódico de poesía. Bueno, ensayo no tienes a la mano, pero poemas sí. Sí, nos puedes compartir algunos poemas, porque seguramente el público de la página Tuxtla Cultural, pues, quiere escuchar de viva voz de su poeta algunos poemas. Entonces, pues, adelante. Claro que sí. Pues voy a leer un par de poemas de Principia y quizá en una segunda ronda un par de poemas del Reino de lo No Lineal. Este se llama Oda a los Ancestros. No hablo del abuelo y su breve lozanía, de sus manos ariscas. No hablo de su longevo padre, ni de la tía solterona que ordeñaba las vacas, ni de aquella cuya muerte a la mitad de otoño interrumpió el cultivo de las zarzas. Tengo demasiados huesos en la boca. Hablo de mis otros ancestros, Lucy, la chimuela, sus 52 huesos, su muerte milenaria de 20 años, todas sus fracturas. Hablo de sus hijos, no sabemos cuántos, dónde, y de sus allegados, Ardi, la de largas manos, hallada junto a un río, su cadáver recogido por partes y sus huesos, constelados sobre un fondo negro, son apenas el gesto borroso, movido de un cuerpo. Hablo de ese carnal agradable que primero encontró en su cara la sonrisa e hizo de la amenaza de los dientes una señal ambigua de afecto y de una zarigüeya con nombre de tía, Juramaya sinensis, escasa, ascendienta, de apetito fúnebre, animalia cordata, rápida, trepadora, dúctil, Eutheria, la primera bestia verdadera. Y también de los otros, ese de nombre y vocación heroica, Inerpeton, el primero en dejar el agua. Hablo del reino Animalia, celebro con ardor y arrebato a ese antecesor fogoso que inauguró el sexo un buen día hace millones de años, pero también a los ancianos platelmintos, hermafroditas, parásitos, parcos, con su acumulación humilde de neuronas. Hablo de la simbiosis parasitaria, de eucariotas y procariotas, de la incipiente mitocondria. Celebro, al fin, a esa primera célula organizada, a la primera huérfana y la última, a ella, inmaculada madre unicelular, sin pecado concebida, bendita entre toda la materia estéril, a ella, he olvidado su nombre, Melusina, Laura, Isabel, Perséfona, María, y bendito es el fruto de su vientre. Bueno, pues voy a leer otro poema de este mismo libro. Ya lo perdí. Aquí está. Acta de defunción. Sabemos dónde acaba la vida. Arritmia, palidez, respiración sin rumbo, danza de instrumentos, últimos auxilios y el corazón, una caja de metal que se hunde en el océano. A las 22 horas 45 minutos exactamente, fibrilación, paro respiratorio, el oleaje de las sábanas contra el costado, la colcha, continente de escarpadas montañas, el camisón blanco levantado hasta arriba, una soga al cuello, los párpados anudados sobre los ojos. Podemos decir, aquí empezaron los latidos a dialogar con la sombra. Aquí acabó tu vida. Aquí el corazón oscureció hora y minuto, cerrándose por última vez. Mapeamos tu muerte con nuestra sangre profunda como una astilla caliente, para detener nuestro asombro, para recordar respirar. Marcamos tu muerte con su momento dado, referimos los datos de fallecida y fallecimiento, hora y minuto, como se escriben las coordenadas de una tierra fantástica, una isla a la deriva. Atamos un hilo al momento de tu muerte y fuimos hacia adentro de nuestros días, como si se pudiera regresar. Adentro de tu cuerpo ya era afuera, la sangre se te quedaba quieta, el corazón había perdido su gravedad. Y me prometiste no morir. Vivir es prometer no morir. Amar es. Todo el tiempo cumplimos la ruptura de nuestras promesas. No dijiste que no morirías, pero tomaste mi mano y dibujamos juntas. Caminamos en el parque y leímos los nombres de los árboles. En el instante de tu muerte,
Cientos de pájaros se estamparon contra el vidrio, sus cuerpos redundantes de sangre. En el instante de tu muerte, se doblaron las cucharas en la cocina y se cortó la leche. El gato dejó un canario muerto a mis pies. Por suerte, se encuentran asentados los datos de la finada, lugar del fallecimiento, destino del cadáver, inhumación. En el instante de tu muerte, me miró el Jesús que tenías colgado en la escalera. Las conchas que coleccionabas empezaron a sangrar sal. Masaje cardíaco, paro respiratorio, midriasis. El reloj de la sala se detuvo y sabemos exactamente dónde, en cuál sitio del tiempo, en qué momento del espacio moriste. Si despertamos un día con la duda, podemos de esa forma despejarla. Wow, muchísimas gracias. Son de una profunda belleza y además de una sabiduría, ¿no? De un conocimiento de la condición humana y de la muerte, ¿no? Que es connatural. La verdad es extraordinario. Principia, me decías que ya está agotado. Esta edición está agotada, pero hay un fragmento en Poesía Mexa en línea y también se va a reeditar muy pronto, si todo sale bien. Ay, ojalá pronto sí. Para ya tenerlo en físico. Principia, me recuerda aquel libro de Isaac Newton, donde se propone el cálculo diferencial. No sé si tiene alguna relación. Sí, de hecho el título y el nombre de las secciones son referencias a la principia matemática de Newton, justamente, y tiene un epígrafe de Newton. O sea, sí estoy dialogando ahí con Newton, pero proponiendo una principia distinta, una principia distinta. De hecho, la pronuncio como principia también porque me gusta subrayar la palabra y esta sensación que me da de un principio femenino. Y en ese sentido también me gusta mucho que sea mi primer libro, que se llame así. Y es un libro extraordinario. Para hacer un primer libro, pues es una maravilla. Ahorita escuchaba yo el primero. Y pues sí está la referencia a Piedra de Sol, por otra parte a un rezo católico, pero se siente la presencia de la diosa, ¿no? Creadora. Y bueno, ahorita que ya me hablabas de Newton, y creo que pues también por el ámbito familiar que tienes, eres cercana a la medicina, ¿qué otras formas de conocimiento han enriquecido tu obra? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues de parte de mis padres, creo que de ellos heredé este interés por la ciencia, porque tanto mi mamá como mi papá son médicos, y desde pequeña he estado expuesta a ese lenguaje y me parece fascinante, y en ocasiones también puede llegar a ser muy árido, y en principio lo que quise fue como socializar ese lenguaje, tratar de acercarlo a la intimidad, volver el lenguaje científico, convertirlo en una metáfora de lo íntimo. Y en cambio, en el reino de lo no lineal, justo traté de aprovechar esas fórmulas a veces áridas y jugar con ellas y convertirlas en puro sonido. Pero otros lenguajes que creo que me han influido, definitivamente la mitología y la religión. La religión está muy presente en principio también, porque yo fui criada, yo fui católica durante varios años y entonces creo que mi preocupación por la religión está presente en ese libro, y es un discurso que también uno incorpora, ¿no? En la participación en la misa, uno se aprende de memoria muchísimo texto y que es además muy sonoro, está hecho para sabérselo de memoria, entonces es muy musical y juego mucho con eso a lo largo de principia. Y en el reino de lo no lineal, creo que el discurso de lo mítico también me interesa un montón, ahí sale mi interés adolescente por la mitología, porque trato de acercar lo mítico otra vez a lo íntimo y a lo cotidiano, como proponer una forma de conectarse con el discurso mítico a partir de la vida diaria. Y por eso tengo dos, las dos secciones se relacionan de distinta manera con lo mítico, pero la primera, porque son reescrituras y de la historia de Lázaro, ¿no? Como son personajes que han vuelto a la vida después de haber estado muertos. Y la segunda parte sigue la vida de un personaje llamado Orfelia, que es una mezcla entre Orfeo y Ofelia. Y que entonces ahí también está el elemento, bueno, literario, pero también mítico. ¡Qué maravilla!
Y no es poca cosa reescribir un mito, ¿no? Ya Jaime Sabines lo hizo con Adán y Eva hace ya más de medio siglo. Y ahorita que comentas lo de Orfelia, recuerdo el comentario que hizo Adolfo Castañón sobre tu libro, ¿no? Ahí me enteré un poco más antes de tenerlo, de conseguirlo en físico. Es un libro extraordinario. Creo que ese sí todavía está en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Seguramente la gente, después de esta entrevista, pues irá a conseguirlo. Pero, ¿qué te parece si nos compartes algo de ese maravilloso libro? Claro, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues voy a leer un par de poemas, dos de la primera parte y dos de la segunda, para ser equitativa. Me sucedió de niña. Ahora soy años después. La muerte ha crecido conmigo. En mis huesos se expande con su médula de humo. La tengo surcida al envés de mi vestido. Ya que morí de niña, no sé tomarme el pulso, ni mirar mi soslayo en el espejo. Estuve 5 minutos. Estuve sin estar, a contraflujo, desistiendo del todo de mí misma. Ahí, donde ahí es cuando, donde es nunca. Dejé mis años verdes, mis dedos pegajosos con los que sumaba pequeñas cifras. Crucé la calle y quedó en la otra acera mi nombre apenas estrenado. De la aritmética me quedó la resta en carne propia, la redondez del cero. De la lectura, el silencio en la boca del niño ante una palabra indescifrable. El sonido del auto descosió mi sombra del piso. Se fue la luz en la casa de mi cuerpo. Regresé al año cero, donde las uñas pesan más que los recuerdos. Mis huesos esponjados se humedecían. Mis ojos eran 2 monedas hundidas en el cráneo. Y me dolió lo que no. La segunda, muda de dientes, intacta, dentro de mis encías, filosa y esperando, el número de mi primera casa, los nombres de las constelaciones, de mis hijos, el mundo a punto de empezar y de anularse. Bueno, y voy a leer un fragmento de Vida. Estos son pequeños poemas que aparecen intercalados con los Lázaros, donde ensayo distintas definiciones de la palabra vida, que la existencia misma de la vida como fenómeno biológico, bueno, biológico evidentemente, me parece tanto más fascinante que la condición de la muerte. Entonces, como que indago sobre qué pudo haber sido la causa, por cómo surgió la vida orgánica, el salto entre la materia estéril y la materia orgánica. Vida, menudo adrede recalcitrante, ver el origen de, ver generalidades, retrospectiva del concepto, qué no es vida, en el mar, ni las piedras, ni la arena, en el bosque, ni el incendio, ni la llama, interpretaciones, especulaciones, modelos híbridos, ni en el espacio, rotación o traslación de astros, aunque quizá cometas, eso, tal vez de ahí venimos, de otra parte. Lluvia roja de Kerala, somos impacto, meteoritos, su caída, su impronta sobre el suelo. Tal vez la vida es eso, una cicatriz. Bueno, y ahora voy a leer un par de fragmentos de la segunda parte del libro. La idea con Orfelia era explorar y visibilizar la depresión crónica, entonces hay una serie de poemas que son visitas al médico, consultas. Esta se llama Orfelia visita al médico. Todos los dioses usan batas blancas. Mañana es tarde. A esto te referías cuando me dijiste que las tiendas están abiertas las 24 horas. A esto te referías cuando me dijiste que había que ir muy lejos. Mi voz es un animal todavía tibio. El lugar donde aquí. La paciente muestra pocos signos de lucidez. Escúchenme. Mi dolor está en otro idioma. Quiero decir que necesito regresar, que me lo devuelvan. Los doctores son cadáveres de plumas, silenciosas corcheas, y sobre la tierra los semáforos ya me han olvidado. La doctora come ávidamente una granada. Su cuerpo es limpio como una radiografía. A veces hay que abrir más la incisión para que sane. Bueno, y para terminar, voy a leer Orfelia encuentra la garantía del refrigerador. Te lo llevaste y me parece bien. En cualquier caso, mi casa es fresca y honda y hace mucho venció la garantía. Era demasiado para mí sola. No pude con su ruido.
Ahora lo imagino en tu nueva cocina, impasible y constante. A diferencia de mí, te acompaña todavía con su silencio espumoso, de enorme concha que acapara el oleaje del mar, uno de invierno. Seguirá abasteciendo la oscuridad con su monólogo. Todavía intenta alargar la vida útil de las cosas, detener humildemente el tiempo. Con su luz de inframundo, alumbra el insomnio de tu hambre. Me pregunto si a veces su rumor te despierta, si lo escuchas enhebrando sus sílabas de hielo. Una vez me dijiste que incluso en alimentos congelados no se detiene la descomposición, solo se alenta. Aquí tengo la garantía, la fecha exacta, la hora y el minuto de la compra. Fue lo primero que compramos juntos para la casa. Pienso en todo lo que quisimos mantener fuera del tiempo. De nuestra visita al centro de conservación del lobo gris, recuerdo esa pick-up cargada de venados muertos. ¿Te acuerdas? La descubrimos por el olor. Ahí estaban, apilados uno sobre otro y no era claro dónde terminaba o empezaba un cuerpo. Eran una sola masa de pezuñas, cornamentas, pelaje ensangrentado y sobre todo moscas. Tal era el hambre de los lobos, indiscreta y eterna, de límites desdibujados. Es eso, el hambre que se renueva, el mundo que insiste, sus bacterias. Mientras tanto, nuestro refrigerador en tu cocina deshebra el aire con su quejido luctuoso. Sigue cantándole a las cosas que guarda adentro. Quédate, quédate así, no cambies nunca. Wow, es increíble. La verdad, nos podríamos pasar toda la tarde escuchando la lectura completa del libro. Yo lo conseguiría, pero pues ya lo tengo. Es una obra de arte. A mí me da curiosidad cómo se dio la escritura de este libro, cómo se te ocurre meterlo a concurso, gana el premio más importante de poesía de México, con toda justicia. ¿Cómo se da todo este proceso alrededor del libro? Pues en realidad comencé escribiendo ambas secciones de forma independiente. Y fue hasta más adelante en el proceso de la escritura de cada una que me di cuenta que pertenecían la una con la otra, que en realidad trataban de lo mismo. Las dos secciones son visitas al inframundo, ¿no? Atraviesan el límite, el umbral entre la vida y la muerte en distintas direcciones, porque los Lázaros están volviendo de la muerte y Orfelia, en la depresión mayor, está yendo hacia la muerte como centro gravitatorio, ¿no? Entonces me di cuenta que podían funcionar muy bien juntos, pero en esa época no tenía escritas los fragmentos de vida. Y eso los escribí porque me dio la sensación de que todo estaba muy imantado por el polo magnético de la muerte, como que era un libro totalmente dedicado a la muerte y quería hacer un contrapunto luminoso que pudiera servir como un descanso de esos poemas obsesionados con la muerte. Y por eso escribí los fragmentos de vida. Fue lo último que escribí para el libro. Es una declaración de vida contra esa pulsión y esa obsesión contra la muerte. Pues muchísimas felicidades. Es un libro extraordinario. Y también felicidades a los lectores, porque pues no solo la autora se ve beneficiada con el surgimiento, el nacimiento de una obra, sino también pues todos nosotros. Realmente ya aumenta nuestro acervo, no cultural, sino espiritual. Bueno, y además de la poesía, que es algo que te distingue, también la traducción, la escritura de versiones. Cuéntanos un poquito de ese aspecto de tu trabajo literario. La traducción siempre me ha interesado casi como un enigma filosófico, ¿no? Como las implicaciones. Siento que la traducción propone una serie de preguntas que son muy útiles al respecto del lenguaje, de cómo funciona el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Si uno lo piensa con detenimiento, el pensamiento mismo muchas veces es una traducción. La escritura es siempre una traducción del pensamiento, ¿no? Como que creo que el ejercicio de la traducción pone en evidencia que nuestra forma de relacionarnos con el mundo es siempre a través de la traducción.
porque no necesariamente pensamos, nuestros contenidos mentales no necesariamente están codificados en forma lingüística. Y sin embargo, cuando hablamos con los demás o escribimos en nuestro diario, les damos una secuencialidad y una codificación lingüística que no necesariamente tienen en un inicio. Entonces, siempre me ha parecido muy interesante el ejercicio de la traducción. Creo que comencé a ejercerlo en realidad traduciéndome a mí misma, porque yo al principio escribía en inglés, en mi diario, y más adelante los primeros poemas que escribí eran en inglés, porque sentía que era una especie de lenguaje secreto, absolutamente íntimo, ¿no? Y entonces comencé a escribir en ese idioma, y ya más adelante, cuando regresé de la maestría, decidí que pues quería escribir en mi lengua materna, finalmente, y comencé a traducirme. Esa fue mi primera experiencia con la traducción. Traducción fue la autotraducción, que quizá es la más noble de las traducciones, porque uno sabe todo el tiempo que puede cambiar ciertas cosas, hacer como... Es mucho más lúdica porque pues una está en contacto con lo que una misma buscaba en el poema inicial y puede replicarlo. En cambio, cuando traducimos cosas que no son nuestras, entonces entra ahí la ansiedad de perder, de que siempre se pierde algo, ¿no? En la traducción siempre hay pérdida, pero en ocasiones también hay ganancia y ciertos momentos, los más satisfactorios del arte de traducir son cuando al vertir en otro idioma esa idea original, a veces puede ganar alguna cosa, ¿no? O encontrar un nuevo brillo, un nuevo uso de lenguaje que sea fiel a la idea del original y que lo vuelva patente también en la forma. Entonces puede ser muy emocionante. Yo traduje el primer libro de Ocean Vuong, Cielo Nocturno con Heridas de Fuego, y fue una experiencia alucinatoria porque además admiro mucho al poeta y fue un gran ejercicio intelectual. Qué maravilla. Sí, dicen por ahí que traducir es algo así como traicionar, pero ahora que tú lo mencionas, pues muchas veces esa traducción más que pérdida es una ganancia, de entrada es una ganancia para la lengua que recibe, ¿no? Porque ahora tiene una versión de un poema que no existía y que en sí mismo pues ya es una creación. ¿Cuáles han sido, bueno, además de la que mencionas, las traducciones, las versiones que más has disfrutado? Y no sé si tienes alguna por ahí que quieras compartir esta tarde. Ay, bueno, sí, he disfrutado muchísimo, además de también el último poema que traduje de Ocean Vuong, que se llama Almost Human, casi humano. Ese me encantó traducirlo porque tiene unos juegos ahí con el sonido que son fascinantes. Y justo en esa vena recuerdo un poema de Ada Limón sobre la cuarentena, que es buenísimo y todo el tiempo funciona a base de asonancia, y entonces traducirlo fue un gran ejercicio porque realmente sí me tomé algunas libertades con respecto al contenido con tal de mantener la asonancia, que me parecía absolutamente fundamental en ese poema. Voy a ver si lo voy a buscar rápidamente. Sí, claro. Sí. Se llama El fin de la poesía. Ya lo encontré. Está en Letras Libres. El fin de la poesía. Suficientes húmeros y páridos y girasoles y gabardinas, maple y semillas, sámara y rama. Suficiente claroscuro. Suficiente usted y profecía. Suficiente del granjero estoico y la fe y el Padre Nuestro y la patria impecable y diamantina. Suficiente busto y brote, piel y Dios, que no olvida, y el cuerpo de las estrellas y los pájaros muertos por el frío. Suficiente voluntad de seguir adelante y de no seguir adelante, y de cómo cierta luz tiene cierto efecto. Suficiente de hincarse y levantarse, y de mirar hacia adentro y de mirar hacia arriba. Suficiente de la pistola, el drama, el suicidio del conocido, de la carta hace años extraviada sobre la cajonera. Suficiente del deseo y del ego y de la destrucción del ego, suficiente de la madre y la hija y del padre y del hijo, y suficiente de señalar el mundo, cansado y agobiado, suficiente brutalidad y frontera,
suficiente del puedes verme, suficiente del me escuchas, suficiente de ser humano y estar sola y estar desesperada, suficiente del animal que me salva, suficiente viento y marea, suficiente duelo, suficiente aire y su levedad. Te estoy pidiendo que me toques. Bueno, este poema me parece fantástico, de Ada Limón, la recomiendo muchísimo. Es una maravilla y sobre todo la versión que nos presentas esta tarde, ¿no? Que como dices, pues te tomaste ciertas libertades, ¿no? Para conseguir esta versión espléndida. Ya casi estamos finalizando esta transmisión especial. Sabemos bien que pues tu agenda es un poco apretada, ¿no? Y más en estos tiempos en que todo es virtual, todo es digital y corremos de una sala de Zoom a otra. Pero antes de despedirnos, pues nos gustaría saber cuál es tu opinión acerca de la situación de la cultura, de la literatura en México en este 2021 en el que todavía seguimos en pandemia y si gustas compartir con nuestro auditorio algún mensaje en particular. Bueno, pues siempre es difícil hablar en grandes rasgos, a grandes rasgos de la situación de la literatura actual en México y creo que yo sinceramente me siento muy afortunada de estar en escribiendo en México. Siento que es un país donde hay una gran hay voces muy heterogéneas, hay muchas distintas corrientes, muchos estilos distintos y me enriquece mucho la tradición literaria de México y también la escritura que se está haciendo actualmente, ¿no? Hay voces tan distintas como María Baranda y Sara Uribe, ¿no? Por ejemplo, también hay una fuerza ahorita en la poesía escrita por mujeres. Pienso en Marisela Guerrero, en Paula Abramo. Hay muchísimas poetas jóvenes escribiendo cosas muy interesantes y que siempre son una fuente de inspiración para mí. Y creo que la pandemia ha reforzado mi vínculo con la poesía, porque leer poesía para mí es una forma de estar acompañada en la soledad. Y esa forma de compañía me estuvo conmigo a lo largo de todos estos meses, o ha estado conmigo y sigue estando conmigo a lo largo de todos estos meses de aislamiento. Sin duda, la lectura ha sido una gran compañía para muchos de nosotros todo este 2020 y ahora 2021, en que la pandemia sigue haciendo estragos y no sabemos hasta cuándo, pero ante eso, pues la buena poesía, la buena literatura, las buenas traducciones, los ensayos de Elisa Díaz Castelo también están ahí como un aliento para todos nuestros amigos y amigas que nos acompañaron a lo largo de esta transmisión especial. Yo quiero agradecer a nombre del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura a la poeta Elisa Díaz Castelo por habernos acompañado esta tarde. Es un privilegio, es un gusto haber escuchado tu poesía, tus opiniones y reflexiones en torno a tu oficio literario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe, por la invitación. Ha sido un gusto platicar contigo y estar aquí en el espacio virtual de Tuxtla. Muchísimas gracias. Muchas gracias y a todo el auditorio que tengan una excelente tarde. Sigan pendiente de Palabra en Movimiento. Nos vemos y escuchamos en la siguiente transmisión. Hasta luego, Elisa. Adiós. Gracias. Adiós.